Esto es Aportando al Cauca Televisión. El gobernador del Cauca, Elías Larraondo Carabalí, junto a su equipo de trabajo continúa visitando los municipios del departamento. En esta oportunidad visitó diferentes comunas de la capital caucana, escuchando a la gente, pero lo más importante, buscando en articulación soluciones a algunas problemáticas que se les presentan en sus barrios. Visitamos varias comunas ayer, donde trabajamos estudios y diseño para el Hospital del Suroccidente. Entregamos una placa huella. Hoy estuvimos en la comuna 7, ahorita comuna 9, revisando temas como el inicio del puente del Ortigal. Pavimenta tu calle, que es una de las estrategias positivas que viene del gobierno anterior. La continuamos, tendremos convocatoria ahorita en el mes de noviembre y estamos armando con el secretario de gobierno, a quien le he pedido que se comunique con la secretaria de gobierno del departamento, un plan de seguridad y convivencia especial para Popayán, donde se articule con fuerza pública y varias entidades cómo hacer un proceso integral de prevención también en temas de delito. Para la comunidad es de gran importancia la descentralización que está llevando a cabo el gobierno departamental y agradecieron por los importantes anuncios que se hicieron para sus comunas. Recibimos con gran satisfacción y con gran alegría que el señor gobernador nuevamente nos acompañe aquí en la comuna número 5 del municipio de Popayán para escuchar nuestras inquietudes, las necesidades de las gentes de este sector y que haya, al final, para cerrando la reunión, haya presentado unas soluciones muy importantes en beneficio de algunos sectores y se haya comprometido a hacer una nueva reunión para seguir avanzando. Estoy muy agradecida como representante, como edil de la comuna 4, por la presencia, la visita del señor gobernador y de todo su gabinete, donde los ediles, los presidentes de junta, pudimos expresar la problemática y la situación que viene atravesando la comuna 4. Fue muy productiva. El señor gobernador va a articular con varias dependencias, tanto de la gobernación como de la con la alcaldía, para lograr objetivos en el tema de seguridad, en el tema de la pavimenta tu barrio y en proyectos en los cuales más adelante pues los veremos reflejados en el transcurso del tiempo. Esto fue muy productivo, me siento satisfecha. De esta manera, el gobierno departamental 42 Motivos para Avanzar continúa visitando los municipios del Cauca, escuchando sus propuestas y trabajando en equipo para juntos generar soluciones a sus problemáticas. Esto es Aportando al Cauca Televisión.